Hi, teacher. Sorry. ¿Cómo me le fue, Karina? Good evening. ¿Cómo I estamos? know good. So, why? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ahora estoy en mi casa, me mudé de casa. ¿En serio? Sí, pero ay, no. Ahorita no tengo ni mesa para escribir porque aquí en mi camita. Ay, no se Ay. preocupe. Ay. Cansada, Ita. Sí. Me imagino, eso es terrible estarse mudando, créame, yo también lo he pasado. Estar Sí, pero arreglando todo el suelo otra vez. no, pero eso me cambié ayer, pero lo que pasa es que está solita y más conectado. Fíjate que ahorita se está conectando alto. Ah, pues no. No, no Okay. worries, no se preocupe. That's Okay. private, I guess, Bien. no se preocupe. Donde quiera que estemos es bueno, ¿ok? Lo que importa es conectarse. Sí. Hello, Amanda. Hello, Danny. How Hello, are you? good evening. Good evening, everybody. How was your day, guys? Tell me something, right? Candy! Hello, Candy. How was your day? Voy a traer un poquito de café, un poquito de juguito, para que tengan ahí agüito. Para estar ahí tranquilitos, sin ninguna interrupción, ¿verdad? Candy, congratulations, felicitaciones, Candy. Por ahí vi que ya había finalizado, si no estoy mal, toda la jornada. Súper bien. Ahora estuve revisando. Y yo, wow, Candy, ya lo Sí, terminó. hola, hello. Hello, everybody. Sí, Felicitaciones, pero Candy. el viernes estuve en eso y todas las completé. Qué Solo había bueno. así, ya no hay más. Yo quiero más. Dios. No quiero más. No, ya no, ya no, ni No en more, no este more. No momento. more, no more, me decía. Pero ahí estamos. Que me Solo alegro. tengo una consultita, mía. Dígame, Cami. Ahora, no sé, ahora me cayó un correo sobre los documentos para un módulo 2. ¿Cuántos módulos son en total? Fíjate que eso sí no te lo sabría decir, pero sí deberían de ir recogiendo los documentos que les están pidiendo para que cuando ya finalice el curso, pues metan rápido porque a veces pasa de que les tardan en dar a veces la cartita o no sé qué es lo que les dan de parte de la empresa y entonces no alcanzan a matricularse en el segundo módulo, se quedan afuera, pero por eso, pero no es culpa a veces de los participantes, sino que a veces es la misma empresa que se tarda un poquito, entonces por eso se les están pidiendo ya en la tercera semana, pero con tiempo, ¿verdad? Para que usted se vaya preparando con los Sí, documentos porque adecuados. a veces lo que cuesta es el sello y la firma del jefe y eso. Exacto. Toca que Eso. andarlo, porque yo por lo menos el día que me tocó que andarla siguiendo. Jefa, mire esto, necesito aquí y aquí. Y dice, sí, es que ahí cargo el sello, pero es que no, ahorita no me puedo. Ah, le digo, pues ni modo, a la última hora, pero por eso preguntaba, Sí, porque hoy entonces. me mandaron y ella me dijo que cuántos módulos eran, que si por cada módulo nos iba a tocar que hacer eso. Sí, yo creo que sí, tienen que estar actualizando porque como cada matrícula es el mismo proceso, Diferente. Ah, entonces tienen que volver a hacerlo, pero es de andarle con tiempo, porque nos ha pasado los módulos pasados de que a veces por eso los chicos se quedan sin participar, pues no porque ellos no quieran, sino que porque a veces se tarda mucho, entonces quedan fuera de la fecha, entonces de la fecha límite y eso es lo que pasa. Por eso se los están anticipando ahora. Entonces es de poner las pilas con tiempo. Por eso se los da. Ok, eso vamos a es hacer para ahí. todos, chicos. Ok, eso es Okay, para thank todos. you. You're welcome. Y nuevamente, felicitaciones, Candy. Entonces, chicos, deben de prepararse con los documentos. No sé si les llegó el correo igual que a Candy. A mí no me ha llegado aún.
Vaya, entonces esté irse preparando con los documentos para que pues usted ya los tenga a la mano el día que se los pida, ya solo se los envía, no sé si los van a dejar o los envían por correo, no sé, para que así puedan matricularse en el módulo 2, ¿verdad? Entonces, porque le digo yo, le cuento a Candy que a veces no es porque ustedes no quieran darlo, sino que es porque a veces están muy ocupaditos por allá en la empresa, entonces si nos tardamos y se nos pasa la fecha límite. Entonces es de andar con las cosas ligerito, ¿verdad? Para que tenerla a la mano y a la hora que nos piden, pues simplemente lo mandamos y no estamos con ese estrés, ¿verdad? Entonces ese es mi consejo para todos, chicos. Ok. Hello everybody, good evening. How was your day? ¿Cómo estuvo su fin de semana y su día? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Cuéntenme, ¿qué les pasó? ¿Descansaron? Did you rest? Do you have fun? Do you take a break? Or do you go to the beach, right? ¿Fueron a la playa? ¿Yo? ¿Estudiaron? Do you study a lot? Or do you work? ¿Quién trabajó? ¿Quién hizo algo divertido? ¿Quién se fue a la playa? Ajá. No a la playa, teacher, pero me cayó una lluvia ayer. Fuerte. Ay, cuénteme, mira, dicen que fíjense que yo fui a la playa ayer también, valga el comercial, les voy a contar. Fuimos a la playa y nos quedamos ya algo oscuro, algo noche. Y miren, estamos haciendo una fogata, eso como no tuvimos tiempo para ir en vacaciones, entonces fuimos. Y de repente se miraba como que estaba relampagueando y veníamos, y ya venía la tormenta y nosotros, puchica, dejando los uniformes de los niños tendidos por ello con la gran precisión. Y cuando vengo aquí, gran sequía. Ay, no, era gran calor y gran sequía. Aquí no había nada. No había llovido nada. Y mira ahí como que ya venía la cosa. Y resulta que en San Salvador sí hizo estragos. No sé quién estuvo por ahí que nos pueda verificar, nos pueda actualizar. Yo estaba ahí. Ese clima estuvo feo. Sí, sí, así se llovió, ¿verdad? Bien fuerte. Estaba ahí por el parque en Principito y comenzó a... Todo se pasó llevando, todos los puestos que estaban ahí de comida y todo eso. De verdad, hubo bastante viento. Fue bien terrible, sí. Se cayeron vallas publicitarias sobre carro. Hubieron bastantes accidentes acá cerca. ¡Wow! Sí, como esta área de aquí es bien transitada, entonces... aún todavía hoy en el día han estado reparando las vallas que se han caído. Ha habido trabazón por todos los próceres, Santa Tecla. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Y aquí nada. Y yo, uy, ya va a llover, me los uniformes de mis hijos, me costó lavarlo porque son blancos, y yo con la gran precisión, y no, hombre, gran calor, y ahorita estaba tronando temprano, pero nada. Solo en la parte de los planes estaba lloviendo. Ajá, y en Zacatecoluca dice que estaba lloviendo, hoy tarde. Sí, en algunas partes. Ajá, pero aquí, nada. Bueno, ya los actualizamos con el clima, ni estén cuidado, ¿verdad? Porque las tormentas de repente aparecen, entonces no voy a hacer el caso, ¿verdad? Entonces hay que cuidar, ¿verdad? Hay que tomar las precauciones y hay que manejar con debida precaución estos tiempos. Acuérdense que cuando llueve ponen la carretera lisa y todo eso, hay medio derrumbe y cualquier cosa puede pasar. Entonces pongámonos en manos de Dios, ¿verdad? Y vayamos con precaución. Vaya. Hoy sí, niños, vamos a comenzar. Quiero ver cuántos estamos conectados. Estamos 18 participants. So we are going to pass the list. What time is it, guys? What time is it? 5 minutes. Okay, 5 minutes past 8, right? Okay. Five minutes past eight. Ay, siento, yo se me está trabando la lengua. Vaya, qué bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar la lista antes de empezar, porque si no se me olvida, ya no la pasamos, la pasamos ya bien tarde. Entonces, vamos a pasar. Permítame un segundo. No, te lo va a quitar la chucha. Y ya se los paso. Ok, permítame. Today is Monday 17, right? If I'm not mistaken. Okay, so we are going to start. Also, I have to remember that when you hear your name, you are going to say, I'm here or present teacher, okay? So let's start right now. Please, if you could
activate or deactivate your microphone, please, because we have a lot of interruptions there. And we are going to start with the list. Okay, thank you so much. Okay, so let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Yes, and teacher. Thank you, Álvaro. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present, teacher. Thank you. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura. ¿Alguien me confirma si Dani está por ahí? Porque vi unos mensajes en el chat, pero creo que él era. Isabel. ¿Cómo? Espérame, espérame. Isela López dice que no puede entrar. Ah, ok. Permítanme. Y bueno. Le voy a mandar el link, entonces. Vamos a tomar una pausa. Voy a volver a mandar el link para los que no pueden entrar. Espérenme un ratito. Necesito que todos estén aquí. Necesito ayudar a la chica porque si no, ya no me entra a la clase. Y eso no es el propósito. Vamos a ver. Déjenme ver. ¿A dónde está? Detalles del curso. Vamos a ver, chicos. Pero, con permiso, no, no es. Vamos a ver. No, se me perdió. Vamos a ver el SMS. Bueno. Vamos a ver, alguien que pueda reenviar el link, porque no me aparece, no sé por qué. Alguien que tenga el link, alguien, el mismo que hemos estado ocupando en el WhatsApp, pero más arriba. Cela, no he logrado entrar, dice. Pero es el que le mandó la chica, ¿verdad? No sé por qué no. Teacher. Dígame. Del que nos enviaron ahora para conectarnos, se puede, ese. Sí se puede, pero no sé si ella no te ha tenido problemas con ese. Vuelvan a reenviarlo, tal vez pueda entrar. Si no, voy a buscar el. Ya lo reenviamos. Vaya, entonces voy a ver si no voy a buscar el otro. Aquí está. Este es teacher. Reenviar mensaje, permítame. Y acá está. No sé por qué da problemas. Ahí está. Vaya, hoy sí. Ahí sí. Intentamos a ver. Ay, disculpa, que nos estamos atrasando un ratito, pero es necesario que la chica entre. Vaya, ¿estábamos en dónde, chicos? Hoy sí vamos a. La tarde. Okay. Decíamos, estamos con Dani Anthony Sigüenza Ventura. Is not there? Okay, let's continue. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver con quién más. Denise Scarlett Montano. Denise Scarlett. Denise Scarlett Montano. Okay, maybe later, right? Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernesto. No, okay. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Ectalina Castro.
Present, teacher. Thank you, Ita. Yared Salvador Palma Arteaga. Yared is not here. Okay. Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you, George. Jose Abel Molina Argueta. Jose Abel. No. Y bueno, vamos a esperar a que José Abel se integre. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you, Josué. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Carla. Ok, let's continue. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you, Catherine. Ligia Magali Vázquez Martínez. Ligia. Ok. Luis Eduardo Reyes. Luis. Rafael. Present, teacher. Ligia, ¿verdad? Sí, no podía abrir el micrófono. Ok, perfecto. Luis Eduardo Reyes. Luis Rafael Beltrán Rogel. Marvin Alexander López Carranza. Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo. René. Present, teacher. Ok, thank you. Roland Rutilio Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you, Roland. Rosa Isela López Hernández. Present, teacher. Thank you, Rosa. Yancy Lizette Alemán Rubio. Yancy. No. Ok, maybe later, right? Miren, acá me dice que va a haber tormenta eléctrica, no sé, pero a saber a dónde, porque no nada que ver, por ahorita, ¿verdad? Pero vamos a esperar de que no llueva todavía hasta que terminemos la clase para que no se nos corte la miren, ¿ok? Aquí está algo nublado. De veras. Vaya, de repente se tiene el internet. Ah, entonces esa mala señal, por lo mismo nublado. Ok, Carla Roxana me está mandando un mensaje que ya pudo entrar. Vaya, vamos a tomarle la asistencia a Carla. Vaya, Carla, ¿dónde estás, Carla? Ok, perfecto, Carla. Thank you. Vaya, ¿quién más acaba de ingresar a la meeting? Es Scarlett, no, dice. Ah, es Scarlett. Ok, déjame ver, Scarlett, ¿dónde estás? Ah, ok, perfecto. Thank you so much. ¿Qué más? Solo ellas han mandado. Solo ellas, bye. Ok, perfecto. Bueno, chicos, déjenme decirles que este día tenemos práctica. Hoy vamos a trabajar en el manual porque no hemos trabajado en el manual y tenemos que hacer un poquito de eso también. Ok, bye. Primero que todo, quiero saber si usted tiene alguna duda en cuanto al tema anterior, porque mire, pasó el fin de semana y a mí se me olvidó totalmente ese tema. Así que yo necesito que usted me diga qué vimos la semana pasada, el viernes pasado, porque yo no anoto y usted sí anotó. Entonces yo necesito que usted, please, me recuerde. Please remember me. Lo del vocabulario, teacher, de un profesor. The time. El análisis. Ajá, financial analysis. ¿Cómo se dice la hora? Los question words. Ajá, las question words. ¿Y cómo se dice la hora? También lo vimos. Ajá, ¿qué más? What else? Lo del one time is. Ah, what time is it? O what time do you, que son las preguntas con simple present, right? Y con el auxiliar do, ¿se acuerdan, verdad? Simple present questions and short answer, ¿verdad? Bye. Y los estábamos mezclando con las daily routines. Bye. Algunos ejemplos de sus daily routines decíamos. What time do you wake up? Ajá. To what time do you wake up? Right. Bye. Necesito que me pongan mute en el micrófono, please, porque se oye mucha interrupción. Ok. Thank you so much. Bye. Estábamos hablando acerca de cómo hacer preguntas con simple present, right? And also using the auxiliary do and does. Okay, perfect. That's it. Y me estaban haciendo un montón de preguntas. ¿Se acuerdan que
yo me acuerdo que me entrevistaron mucho, me preguntaron y me conocieron más a su teacher, ¿verdad? Era tiempo de conocer a la teacher, pero también es tiempo de conocer a los estudiantes, y yo quiero saber más de ustedes, por eso yo les voy a hacer preguntas esta vez, esta noche. ¿Se acuerdan que es mi turno? This is time for the revenge, guys. Este es tiempo de la revancha. Ahora me toca a mí. Yo voy a hacer preguntas a usted. Así que be ready, okay? Remember that one conditions of this meeting is that you have to connect your camera, okay? If you don't connect your camera, I cannot know if you are connected, if you are there, if you are here, right? And I cannot evaluate your participation because you are not like this, right? You are in a half, right? Half being here or half not being here, right? Because I don't know if you are there and I can do the questions that I have to do, okay? But this is sorry, teacher. Que conecten la camarita, chicos. Porque teacher, díame. Please, no me siento muy bien, entonces me da como que penita encender la cámara. Ah, okay, perfect. Don't worry, Ectalina. If you have problems with your health, no worries, okay? Si se tiene problemas con su salud o algo así, está bien. Usted recuérdese ahí, lo único que esté pendiente de la participación. Okay. Okay. Bye. Okay, so let's start, guys. I'm going to ask you some questions using the ones that we were doing the last week, okay? For example, what do you do in your free time? Okay, what's that? What do you do in your free time? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que haces en tu tiempo? Libre. Libre, okay. ¿Qué es lo que hace usted en su tiempo libre? Hoy vamos a hablar acerca de las free activities. ¿Y cuáles son las free activities? Estas son algunas que se parecen a las daily routines, pero no son las daily routines. Son las actividades que usted hace en su tiempo libre, en su day off. Okay. For example, what are the examples that you do when you are in your day off? ¿Qué es lo que hacen en su tiempo libre? A ver, o en su día libre. ¿Qué actividades hace usted? Esas son las free activities. I play soccer. I play soccer. Muy bien. Good. Next. ¿Alguien más? Another example. I listen to music. I listen to music. I play soccer. Muy bien. ¿Qué más? What else? First, I take a shower. You take a shower on your free time? Okay. Well, mire, eso pasa. Eso pasa. A nosotros como los teachers nos pasa. Mire, en la mañana de tanto que vamos a prisa y hacer desayuno con los niños, hacer una cosa, y una media mañana. Entonces, vámonos para el trabajo. Entonces, no, ¿verdad? Nuestros días libres nos bañamos y nos bañamos todo lo de la semana. Entonces, eso también lo valgo, lo sé, porque es por experiencia. No worries. Y yo sé que eso es su tiempo libre, George, no se preocupe. Ok, ¿qué más? ¿Who else? Giovanni. What soccer. Play soccer. Play soccer. No. Ver. Ah, ver, ok. Partidos, yeah. Go to the soccer game, ok. Ir al juego de fútbol, ok. Ir al soccer game, ok. Go to the soccer game o go to the stadium, ok. Ir al estadio, ¿verdad? Que a ver el partido de soccer, ok. Go to the stadium, ok. Go to the stadium. Okay, ¿cómo perfect. Se escribe, teacher? What is? Go to the stadium. Stadium. Hay como que dijera, I want to go stadium. Ajá, yo quiero ir al estadio. ¿A qué? A ver el partido de soccer. El soccer game, ¿ok? Ok, Giovanni, ay, te veo tan así como que como queriendo participar, ok, so that's means it's your turn, I'm going to give you the opportunity, ok, go ahead, give me an example. No sé cómo se dice ver tele, I am smart TV. Watch television watch TV, watch TV. You can use those, okay? Both. Uh-huh.
watch television, watch TV. You can use both. Okay, that's great. ¿Y quién va al gimnasio? Who go to the gym? Okay, who to the gym? Nobody else? No. A veces, sometimes, right? Sometimes, but rarely we go to the gym or we may exercise, right? That's hay my tiempo. Case. ¿Cómo se dice? No hay tiempo para ir al there gym. Is not there is not enough time, okay? There is not enough time. Se lo puedo escribir acá para que vean. There's okay, not enough time. Vamos a ver. Let's see. Vamos a ver todos en la reunión. Okay, I don't know why it's there is not enough time. There is not enough time, okay? No hay suficiente tiempo, teacher. No me queda chance. There is not enough time for going to the gym, teacher. No logré escribirlo todo. Okay, but you can use that phrase in order to respond that questions. Okay, do you go to the gym? No. Did you go to the gym? No, teacher. There is not enough time for going to the gym. Okay. Who else? ¿Qué más? Vamos a ver qué más hacen en su tiempo libre. ¿Ustedes van al parque? Do you go to the park? Yes, okay. I go to the park. Okay. I like go to the park. Pues, va. ¿A quién le gusta ir a comprar? Who likes go to shopping? I do. I do. Right? I do. Okay. ¿Cómo se responde? I do. I do. Teacher. ¿Cómo que dice? I like. O puede decir I do. I do. Teacher. Yo lo hago. Okay. Y si usted quiere replicar la respuesta de su compañerito, usted puede decir so do I. Yo también, teacher. Okay. Se los voy a escribir acá. Si usted quiere responder, por ejemplo, le voy a escribir la pregunta para que lo tengamos más en cuenta. Okay. Do you go to the shopping, right? Shopping. You go to shopping. Yes, I do. Acuérdense que el do es para responder en cuanto a acciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que así hacemos preguntas con do? Más que todo para las acciones que hacemos diariamente, que actividades. Y esto es yes, I do. Sí, yo lo hago. O puede decir yes, I like, ¿verdad? Sí, me gusta. Yes, I like. Yes, I like. Y cuando usted quiera decir lo mismo que su compañerito, porque tal vez a usted le gusta lo mismo que a su compañerito o usted hace lo mismo que a su compañerito y es una casualidad, usted puede decir, so do I, que significa yo también. Yo también. So do I. So do I, teacher. Yo también. A mí también me gusta, ¿ok? Y ahí usted sintetiza todo lo que su compañerito le ha dicho y es lo mismo, ¿ok? You can use that phrase. Eso es vocabulario extra para que usted lo ocupe en su vida diaria. Okay, just put in practice in order to get in your mind, okay? Okay, ¿qué más? Who else? Uh-huh. Wash my motorcycle. Okay, you wash your motorcycle. Okay, perfect. I wash my car, maybe, right? In the case of your house. You can use that too also, right? También pueden decir, ¿qué otra actividad es? Ah, I go to the theater, voy al teatro. Or I go to the movie, right? Voy al cine. ¿Quiénes van al cine? Who goes to the cinema or the movie, right? Amanda, you go to the cinema? Rachel? Yes. Okay, perfect. You go to the cinema, right? Or you go to the movie, right? So you can say that. That's our free activities. También puede ser otra. Yo voy a comprar, yo voy a comer. I go to the restaurant or I get fun with my friends. Salgo con mis amigos. I go out with my friends, right? Or maybe you are going to visit your family, right? That's another free activities that you usually do when you are
y your day off, ¿ok? Son algunas de las actividades que usted hace en su tiempo libre, ¿verdad? Que usted está de descanso, ¿ok? So, eso es lo que vamos a agregar ahora. Ok, bye. ¿Qué más? ¿Qué más? I love sleeping. You love sleeping, okay? You're sleeping. Maybe you take a nap also, right? Usted toma una siesta el fin de semana. Maybe you're going to go to the beach, right? Usted va a la playa, right? And you take a nap. ¿Verdad? Usted va a la playa y se acuesta en una hamaca. Entonces you take a nap in the afternoon, right? So that's are the actions or the activities that you may in your day off. ¿Qué más, chicos? A ver, dígame qué otra cosa hace en su tiempo libre. Ajá. Es practicar inglés. Ajá, I practice English, right? English. I practice English. You can say, oh, I practice, or I read a book, maybe, right? Some of you likes to read a book. Les gusta leer en su tiempo libre. I like the beach. Uh-huh. I like to go to the beach and I like practice English, right? And I like read a book, maybe a soap opera, right? So maybe you watch soap opera, right? Maybe usted tal vez ve las novelas. Son cosas que hacemos en el tiempo. O ve una película en la televisión o cocina, ¿verdad? Hay algunos que se deleitan cocinando. Ellos, eso los desestresa muchísimo, ¿verdad? El cocinar, ¿verdad? Eso es una actividad que hacemos en nuestro día libre, ¿verdad? Pero eso depende de cada quien. Acuérdense que los gustos son diferentes y pues es de adaptarse a ellos, ¿verdad? Ok, bye. I like it. Watch it. Novel. Okay, you like watch soap operas, right? Novelas, right? Soap operas. Sí. Okay, soap operas. Okay, perfect. So do I too, right? So do I. But sometimes, no, not all the time. A veces, no todo el tiempo. When I have enough time, right? Cuando tengo suficiente tiempo, I do it. Okay, perfect. Bye. Necesito que todos, chicos, ese día vamos a trabajar con el manual, les estaba diciendo. Hoy no va a haber clase así, sino que vamos a trabajar en el manual. Vamos a trabajar las partes de la tercera unidad, que es en cuanto a las WH words. ¿Cuáles eran las WH words, digamos? What? ¿Cuál es la otra? Why. Quiero ver. Why. Uh-huh. When. When. Oh, where. Who. Where. They. Which. Which. Muy bien. How many. How many. How many. How many. How much. Often. How often. Uh-huh. To how whom. Much? To whom. When? Right. Uh-huh. Who. Why. Why, what, uh-huh. ¿Qué significaba what? ¿Qué? ¿Qué o cuál, verdad? ¿Cuál? ¿Qué o cuál? Pero cuál cuando sea en singular, solamente de uno. Pero cuando estamos hablando de más opciones, utilizamos cuál de las palabritas. Which. Which. Porque which nos permite elegir, ¿verdad? Hablar de opciones. Una pregunta acerca de opciones. Por ejemplo, which pastime do you prefer? ¿Qué pasatiempo prefieres? Ah, okay, play basketball or playing tennis. ¿Jugar basketball o jugar tenis? ¿Qué es lo que prefieres? Play basketball. I prefer playing basketball. So in I that case, you are going to use the word basketball. Which, okay? Pero play solamente basketball. Hablamos con uno, es what, okay? Perfect. Bueno, vamos a pasar. Necesito que todos abran el manual, chicos, please. WhatsApp. Es en la plataforma. Ah, okay. Vamos a abrir la plataforma y nos vamos a ubicar en el Student Manual, please. Chicos, nada más recordarles que algunos no me han hecho la semana 2 todavía. Por favor, tratemos de trabajar en la semana 2 para evitar retrasarnos, ¿verdad? Y no estresarnos a última hora, ¿ok?
these. ¿Verdad que ya se encuentra la tarea 11, teacher? Sí, las tareas ya están. Ya están. Es, los que no están son los videos, como después de la clase se sube el video. Entonces, pero la tarea sí ya está. Toditas las tareas están, hasta el final exam está. Si usted gusta sería avanzar, you can do it. Usted puede hacerlo. Okay. Sería la tarea 11, ¿verdad? Que la que seguiría. Sí, exactamente. Esa es la que haríamos el día de ahora, después de la clase. ¿Dónde le damos, teacher? ¿En qué unidad? ¿La 3? Sí, le vamos a dar where do you work? Where do you work? Ok. En la unidad 3. Unit 3, where do you work? In this part, we are going to work. En student manual, teacher. Yes, no. Student manual. Where do you work? Yes, where do you work? Ok, vamos a ver. Sería unidad 3. Sí, unidad 3, unit 3. Vale, mire, estamos aquí, esa la vamos a abarcar el día de ahora. Esto lo vamos a trabajar en grupo. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en el manual. Solamente si no lo tiene impreso, en el cuadernito me puede hacer las anotaciones y pues ahí está válida la práctica. Lo que me interesa es que usted practique, ¿verdad? Tanto el vocabulario como lo que estamos estudiando en cuanto a la estructura gramatical y las palabras que estamos viendo. Ok, por mí no hay ningún problema. Ok, there's no problem for me, guys. Vaya, chicos, mire, dice vocabulary practice. This is about the daily routines and the occupations also, right? Ask different partners what each occupation does at the workplace. Pay attention to the questions, ok? Vaya, esto es ¿qué es lo que hace cada uno de estas ocupaciones? For example, what does software engineer do, right? What does a software engineer do? ¿Qué es lo que hace? Ajá. Programar. Ajá. Güey, programación. Ajá. Programadores, ¿verdad? Ajá. Make programs. De software. De software. Or working softwares, programs, something like this, right? If you want, you can use internet to know what's the occupation, what's the activities that they do, right? Si ustedes gustan, pueden ocupar ahí el internet to, in order to know what they do, right? Exactly, right? Pero que sea así, pequeño, no se complique en poner el gran montón, sino que es lo más entendible para que usted lo pueda entender y lo pueda, pues, expresar luego, ¿ok? Así cortito, en brief. Sí, pero a mí ese no me aparece. ¿No te aparece el manual? No. ¿Y ya le dio en estudio un manual? Sí, pero me voy a ver otra vez, pero se me equivoqué. Ay, ahorita. Me sale otra cosa. Y a mí tampoco me aparece este cuadro cuando entro al... Ajá. Vale, es que después de que entren al manual, está chicas... Está una, dos, arriba. Le van a es dar... que ahí me da la lección. Dos. Unidad tres. Denle en la unidad tres. Ahí denle clic en la unidad tres y les tiene que aparecer ese cuadrito primero. Ah, pues a mí me da, ahí aparece unidad 2 y está su cuadrito. Después de eso, está la unidad 3. Correcto. Ajá, exacto. Entonces así es. O si no, chicos, vaya, si gustan, porque luego están teniendo problemas, tomemos la captura al cuadrito y esto lo podemos dejar de tarea para mañana la clase y así con tiempo usted ve qué hace cada una de las personas que tenemos acá y empezamos con la unidad 3, que sería vocabulario. Miren. Esa parte si de... alguien le puede tomar y lo manda al grupo, por favor. ¿Les parece? Sí. Sí. Ok, perfecto. Vaya, vamos a ver. Pues sí, porque veo que están teniendo problemas. Vaya, tomamos la captura. Lo dejamos de tarea para el día de mañana. Y empezamos con lo demás. ¿Les parece? Ok, Rachel. Ok, thank you so much, Rachel. Vaya, esa paginita la vamos a dejar. Mire, aquí, ¿qué es lo que va a hacer usted?
Usted va a ver qué es lo que hace el ingeniero, ¿verdad? Él no va a poner este, o si tiene algunos compañeritos también que sean ingenieros de sistema, usted puede preguntarle y que le diga y usted hace la respuesta a la par, ¿verdad? Pone el nombrecito de su compañero y luego pone la respuesta. Si no, pues usted invente, make up, ¿ok? Human Resources Specialist, que hace un especialista en recursos humanos, que hace un analista de finanzas, que es lo que hace un agente de seguros, ¿verdad? Insurance agents, es un agente de seguros. ¿Qué es lo que hace? What does a bookkeeper do? What does digital marketing managers do, right? You are going to write their names, right? And then you are going to answer that questions, right? If you don't have another friends with that occupations, you can make up. Pueden investigar y pueden ponerlo ahí, ¿verdad? Pueden sí, pero eso lo vamos a hacer en el cuaderno. Sí, en el cuaderno. Ay. And number two is vocabulary practice. Write the days of the week in order. Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, exactly. Saturday, and Sunday. Exactly. That's the way. You are going to write just the name of the day of the week. Completely, okay. Right? In order. You are going to say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay? And that's your homework, okay? So, okay. It's clear? Yes. Bye. Entonces pasamos, chicos. De todos modos, la captura está en el grupo y usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Nada más dar the followings, right? Las indicaciones. Okay, so we are going to start with the unit 3, guys. This objective for this unit is to describe the different departments in your workplace and that in what they do. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? El propósito de esta unidad es que ustedes puedan describir los diferentes departamentos, ¿verdad? En su lugar de su trabajo y que diga qué es lo que hacen. Departamento, por ejemplo, departamento, el área de producción, o el área de búsqueda y desarrollo, el área de compras, ¿verdad? El área de mercadeo, el área de qué, de recursos humanos. Entonces, you are going to learn how to describe that, right? In this case, we have a brief description what they do. But in this case, you are going to match in this case, okay? You are going to match the department or the area in which is they are talking about, okay? For example, number one, we have production. What productions do, right? What productions does in that case, okay? ¿Qué es lo que hace producción? Control and supervise the production workforce okay, so and that's inventory. Okay, so that means this is number one, number right? One. This is number one, ok, pero como no lo podemos editar ahorita, entonces usted lo va a ir, ok. So in this case, productions, control and supervise the production, workforce and inventory. Ok, so let's do it. Number two, vaya, look the number two, research and development. Búsqueda y producción. ¿Qué es lo que hace el departamento de búsqueda y producción? O el área de búsqueda y producción. Research and identify what customer want needs and the right place. No. Bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque la otra sería recruit is for the human resource management, yes. Right? Yes. Human resource. The number two is a research and identify what customer wants and need at the right place. Okay. Vaya, eso es lo que hace la búsqueda y desarrollo. Okay. Number three, what is purchasing? What is purchasing? Development, design, logistics, and processes. Buying, raw material production. Purchasing. I think so. It's a buy and acquire raw material production equipment except for the use the organization. I think so. No, control and supervision. No. I guess it's keep the financial record.
No, I think so is accounting and finance. This is purchasing. ¿Qué significa purchasing? Compra. Exacto, compras. Entonces, ¿qué hace el departamento de compras? Comprar y adquirir nuevos materiales para la producción, equipos. Entonces, this is for me, it's a buy and acquire raw materials production. Ajá. The final answer. This one, develop and design new products. No. Next. Next. Buy and acquire raw materials, productions, equipment, etc. for the use of the organization. Yes, you're right. This is that. Buy. Remember that purchases is about buying something, right? So that means, permítame un ratito. So that means that you are going to buy and acquire something, right? You are going to buy or you are going to sell something. So that's the department that are involved in that case, right? Okay, this is number three, right? Purchasing, yes. Okay? Number four, marketing. ¿Qué está financial record? Transacción. ¿Qué financial records and transactions? No. Acuérdense que marketing es como propaganda, es como, ¿se acuerdan lo del advertisement y todos advertisements, those kind of things? Por ahí va la cosa. Ah, pero recruit, sell it and train, new. Recruit o recruit es como selected. This is for human resources, right? For me, teacher is develop, design, new. Or improve the existing products or process. Exactly, right? That's the ones that are involved in develop design and designs new or improved system products, right? Or process. Remember that marketing is el encargado de promocionar, de ver que todo se venda, de ver que todo se esté moviendo, ¿verdad? De promocionar. Yeah. Entonces, ¿cómo lo hacen? Desarrollan y como les dije, la palabra se me ha ido, diseñan, ¿verdad? Diseñan nuevos productos, ¿verdad? Design. O venimos a improvisar los que ya existen, ¿right? Por eso es que dice develop and design new or improve existing products or process, ¿verdad? Tal vez solo le cambian la fachada, el champú, y ya dicen que es nuevo, entonces todos lo compramos, ¿verdad? Pero eso ya es costumbre, es cultura que tenemos de comprar, ¿verdad? De compra. Entonces, esos son los encargados de promocionar, de ver que todo eso se mueva, que no esté estancado. Okay, perfect. So, number five, human resource management department, okay? What's that? It's recruit, select, and train new employees for the ring up in the company. Okay, perfect. Giovanni, require and select and train the new employees for the right job in the company, right? Son los encargados de contratar, ¿verdad? De entrenar también o dar la capacitación que ustedes necesitan para poder realizar la posición en la cual ellos están, pues, necesitando a las personas, a los empleados, ¿okay? Perfect. The last one, accounting and finance. Is the financial record. Ajá. O transacción. Control, supervise, productions, inventory, no. Monetary inflows of outflows. The outflows and the inflows, right? ¿Qué son los outflows? Son las salidas y los inflows son las entradas. Entrada. ¿Verdad? Entonces ellos controlan, ¿verdad? Controlan todo lo que entra en cuanto a dinero, ¿verdad? Y todo lo que sale. En cuanto a el dinero que está entrando a la compañía, ¿ok? Perfecto, guys. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a describir la tarea que les dije anteriormente, ¿verdad? Usted tiene que ver en una forma corta, ¿verdad? No extenderlos mucho, a modo de que usted pueda entender de una manera fácil lo que estamos describiendo, ¿ok?
Income tax. Explain to a partner what activities you and your coworker do in your department. Vaya, ¿en qué departamento están ustedes, chicos? La libertad. En el A. Ok, sí. Ese, Talina. Vaya, pero vamos a hablar de departamento en cuanto a la empresa. La libertad. Están en ventas, están en... Number six. En human resources, right? Ay, no. Management. Es que me salí, estoy queriendo entrar. No worries, Victorina. I know that. No me aparece. Va, entonces están en ventas, están en el área de búsqueda y de desarrollo. Sales, ¿ok? Sí, sales. Not in sales. I am... And number six. Number six, accounting and finance. Okay, perfect. Finance. Good. So that means you control that part, right? You control the outflows and the inflows, right? Okay, perfect. ¿Qué más están purchasing? ¿Quién está en el área de compras? Nobody? No. Uh-huh. No, production? Marketing? Production. No? In our com. Production. Production. Okay, perfect. Vaya, ¿qué vamos a hacer? What we are going to do? Usted va a decir en su cuadernito, va a escribir el área, va a escribir el área en el cual usted está. Y luego va a decir así en brief, o así cortito, ¿verdad? Lo más simple posible. ¿Qué es lo que usted hace ahí? ¿Ok? ¿Es clear? Dos líneas máximo, ¿ok? O maybe three, right? Pero más no. ¿Ok? Go ahead. I'm going to give you 5 minutes and maybe 10, right? And you can do that and then I'm going to ask you, ¿ok? So let's start. Go ahead. Vamos a write in English. O en Spanish. En English. Y, por ejemplo, yo que digamos, soy área de limpieza, ¿cómo le puedo poner mi área? Mantenimiento o limpieza. Maintenance. Maintenance department. Maintenance. Se escribe maintenance. El área de mantenimiento, ¿ok? Puede ser limpieza, puede ser en cuanto a máquinas, ¿verdad? Si usted está en el área de máquinas, en el área de máquinas, ¿right? Y en mi caso, teacher, como repartidor, delivery, así, delivery man. Delivery area, you can use that. O delivery department, right? Okay. Teacher, ¿me escucha? Sí, la puedo escuchar, Italina, dígame. Sí, pero yo no sé qué me pasó, mire que no. Hola. Se le cortó a Italina. Italina está teniendo problemas con la señal. Me imagino que por ahí como que debe estar nublado, quizás. Ay. Ajá. También veo. Yo también. Tengo muy buena recepción. De veras. Yo tengo aquí, digamos, en un cuaderno que área limpieza también se puede mencionar como cleaning. Clean, se puede. Cleaning, sí. Clean es este el verbo limpiar, ¿verdad? Clean. Ajá. I clean my bedroom, I clean the apartment, I clean the house, etc. Pero para decir limpieza es cleaning. Clean. Entonces, puedo poner eso. Sí, no hay problema. Cleaning area or maintenance, you can use that. Maintenance. Teacher, y si yo quiero decir que aparte de accounting, financial, también este llevo production. Ah, you are in productions too, right? Está en producción también. Sí. You can, o
soy la encargada de controlar la producción. Ajá. De ver que los pedidos del cliente lleguen a, en su fecha. Ajá. Y que todo salga como lo ha pedido el cliente, y a la misma vez controlo los gastos y los ingresos de la empresa. Oh, entonces usted qué puede decir, I'm in both. Espérame, usted lo voy a escribir. Yes, in both. Okay, perfect. I'm in both. Puede decir, I'm in both. I am. Quiere decir I'm... que yo estoy en los dos, teacher, y usted va a mencionar los dos las dos áreas, ¿verdad? Va a decir, I'm in both. Ahí se lo escribí en el chat de la meeting. I'm in both. Y de luego me pone las dos áreas en las que usted está. Ah, y me le da una media descripción de lo que es lo que hace ella. Así como me lo dijo ahorita, me lo puede decir en inglés. Así de simple. Puedo utilizar el vocabulario. I control the inflows and the outflows of the company. En uno, ¿verdad? Eso es en cuanto a accounting and finance. In finance, right? Y el otro en production. I control that the product. ¿Cómo te puedo separar? Producto, ¿dónde está el products? Identify the customer want and need the right place. Okay, se puede decir, I'm in production's area too that are in charge, right? In charge of the research and identify what customer wants and need, right? At the right place. ¿Qué es la parte que estamos viendo aquí? Usted puede replicar esta parte de acá. In charge es estar encargados. In charge. Se escribe in charge. Ya se las mando. In church, español. Vamos a ver. Se dice. Sería algo mínimo lo que uno hace, nada más. Ajá, no complicarse. También no. También usted puede, puede utilizar el vocabulario que estamos viendo acá en el cuadro. Yo he puesto como que, por ejemplo, o sea, I order and clean the company. Sí, che. Ajá. Hasta ahorita logré entrar otra vez, no sé por qué está dando problemas. Vaya, pero ya solamente estamos describiendo en qué departamento, en qué área estamos y qué es lo que hacemos así, chiquitito, ¿verdad? Vaya, ahí. Como si quiero decir en contabilidad. Oh, espérame. Accounting. In the accounting and finance. Y finanzas, ¿right? Contaduría o en el área de. Y finanzas, ¿verdad? Contaduría y finanzas. Accounting and finance. And finance. Ajá, vaya, mire, aquí está donde, ahí les mandé, in charge, te dice, in charge es encargado en inglés, ¿ok? Usted puede decir, I'm in charge in, y puede agregar lo que está en la descripción. Asistente. Uh-huh. Asistente. ¿Cómo se dice? Assistant. Uh-huh. Pero usted puede decir accounting assistant, right? Si es asistente de contaduría, usted puede decir eso. Teacher. Y mire, yo estaría bien, I am in the messenger are, en el área de mensajería. Sí, area, right?
or este mail department puede ser, ¿verdad? Ajá. Bien, sí, mail department puede ser. Mail department. Es mail, como mail de mensajes, right? Mail, uh-huh. Se escribe mail, mail department. Mail. Or puede poner mail area, right? Something like this. Vale, okay. Les voy a mandar accounting, right? Accounting assistant. Accounting assistant. Vaya, eso es asistente de contaduría, right? Del área de contaduría. Para Italina, ahí está Italina. El otro es mail. Mail what? Area. Accounting assistant. Como en el área de mensajería, prensa. O puede decir messaging areas, right? Puede ser eso también, messaging area o mail area, que es más fácil, ¿verdad? Y significa lo mismo. This is for George. Okay. ¿Alguien más? Somebody else? Teacher, yo he puesto, digamos, puede ser de área de he puesto, digamos, I order and clean the company. Sí. I clean the company or the building, you can say. Okay. Teacher, ¿hay que escribirlo en el chat? No, yo se lo estoy escribiendo para que usted pueda tener una mejor. Vaya, mira Roland, así ve, cleaning area, you are going to write at this, cleaning area, or maintenance, puede ser, los dos son válidos. ¿Somebody else? Teacher. Ajá. Yo soy en el área de mantenimiento, se puede decir, I am in maintenance area. Maintenance area. Ok, permíteme. Dice maintenance, es que esa es la palabra bien, bien larga. Y vamos a mandar la captura de lo que escribimos, teacher. No, me lo va a decir. Ah, ok. Me lo va a decir eso cuando yo les pregunte. Por eso les digo que lo hagan así poquito para que usted no se me vaya a confundir. Maintenance area, ok. Ese es área de mantenimiento, right? Maintenance. Ahí está escrito para el área de mantenimiento, ok. Who else? ¿Qué más? Do you have any questions? Chicos, chicas. Maintenance. Somebody else have any questions so far? No? Are you ready? Okay, perfect. So let's start. No se me va a dormir. Tengo un cuerpo y lo voy a mover. It's hot, right? Teacher, I am monitoring operator, video, surveillance, cameras, okay? I'm in both the accounting and financial too, in charge of production research and identify what customer wants need and at the right place, okay? Right place is, okay, está bien, super bien. Se oye super bien, pero right, creo que te lo corrigió el cel porque has puesto ring, que ring es anillo, ¿verdad? Pero right, TH, nada más. De ahí todo super nice, ¿ok? Y también quiero ver qué más, who else. Ok, vaya, miren que súper bonito se les ve.
Esa es la forma. Cuando usted le pregunte qué es lo que hace en su trabajo, usted ya sabe qué es lo que va a decir, ¿verdad? Ok, perfect. Dice, in both, ok, teacher, I am a monitor operator. Video surveillance camera, ok. You supervise the videos or you watch the security of the building, right? In this case, ¿quién me mandó eso? Espérense que no, no me da. Luis, ¿verdad? Luis Beltrán. Ok, perfect, Luis. Good. Excellent. Vale, ahora vamos a aprender a expresarlo, ¿ok? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No, por Dios? Antes de empezar. Vale, ok. Voy a dejar de compartir y ahorita vamos a empezar. Ok, vale. Voy a elegir algunos al azar because of the time, ¿ok? Por el tiempo. Vaya. Ok, Amanda, are you ready? I am in the classes, production area. I assemble glasses. Okay. You assemble glasses, right? I make sure that every order goes out for delivery. The delivery. Okay, perfect. You are in the assemble area, right? En el área de empaque. El área de producción. O de ensamblaje. Ah, the production. Okay, the production. You are in charge of the things are in the good manner, in the good way, right? And that the products arrive good to the customer, right? Está encargada de que el producto le llegue al cliente súper bien. Sí. La salida del delivery sea a tiempo, ¿verdad? Ok, igualmente hago lentes perforados. Ajá, eso estaba viendo que decías que glasses, right? But no son glasses. Glasses, no, normal glasses. No son glasses, son los lentes de sol, ¿verdad? So, son los normales. Ahí se trabajan de todo tipo. Okay, everything, right? All kind of glasses, okay? All kind of glasses. Sí. Aquí, mira, lo vamos a escribir. Cuando usted quiera decir que usted tiene de todo, ¿verdad? Todo tipo o toda clase, usted va a decir all kind of y usted le va a poner, ¿qué es lo que quiere decir? Todo tipo de, ¿verdad? Esto significa eso. Miren, niños. Aileen. All kind of, repeat, all kind of. All kind of. All kind of. Ok, go. All kind of. Y usted le va a agregar todo tipo de reglas, todo tipo de camisas, todo tipo de música, todo tipo de comida, todo tipo de, ¿qué? De lentes, como Amanda lo estaba diciendo, ¿verdad? Todo tipo de, ¿qué? De pinturas, etcétera, 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 ¿ok? So this is a tip for you guys. Ok, let's continue. Thank you, Amanda. Congratulations. Ok, so let's start with the next one. George, are you ready, George? Ok, perfect. So, tell us. I work in some person. Uh-huh. I sell equipment and products for the sublimation and screen printing for the company to exportation. Exportation, okay. Yes. So you are in charge of the printing, right? Screen printing. Screen too. Print. Okay. Yeah. Printing. Okay, perfect. Sublimation. Sublimation is they put color in the dark fabrics. Uh-huh. And they transference the ink on the fabrics. Okay, perfect. So you are in charge of give the products to the companies, right? I sell the products. Send the products. Company for the exportation. Yes. Okay. I sell the material. How do you say prima? I don't know. Say. Prime prima, or materia prima. Oh, principal materials, right? Principal material, right? Okay, you maybe sell that product. Paper too, yes. Good, right? Estaba viendo también que estaban haciendo unas tazas así, ¿verdad?
Eso es el material. It's similar. It's similar. Okay. That's sublimation. That's the way. Yes, but, I know. But I sell no for this. I sell for the for the cloth. Fabric. For, ah, yes. Okay. Yeah, yeah. Yes. In a month, in a big. In a month. For the mark, okay. Adidas, Nike, Under Armour, too, Columbia. Ah, oh, interesting. Yeah. So interesting. Okay, so interesting. I have the contact right now. Ya te han contactado. Ya que me dijo, okay. Thank you so much, George. Okay, congratulations. Okay, next. René Mendoza, are you ready? I can hear you, René. Activate the microphone. Hola. Okay, I see. Oh, okay. Okay. I do keep your financial record documentation. And I do explain it. I do payroll. Okay, I didn't get it, René. No entendí. Se veía como cortado. I do payroll. Okay. And keep the financial record and transaction. You keep the financial records, right? Okay. Okay. Perfect. Thank you so much. Okay. I don't know. Okay, but that's great. That's the way you are going to make that, okay, in a brief. Okay. Thank you so much. Congratulations for that. Okay, Cesar, I see you a little bit patient, right? Okay, go. Thank you so much. Do it. I work in the medicine delivery area. I take care. I was taking order to the customer. Mm-hmm. Customer. That's it. Okay, perfect, Cesar. So that means you work in a laboratory, something like this. Trabaja en una ¿cómo? Compañía de algo, porque dice que está en el delivery de farmacia, de medicina. Farmacia. Ah, okay, perfect. Something like this. Por eso te preguntaba si trabaja en un laboratorio de como por ejemplo el laboratorio Spale, son tiroides o PAL, como lo dicen acá. Me encargo de repartir los medicamentos y también trabajar como hago, ¿cómo le llaman a esto? El monitoreo. Hago monitoreo sobre otras empresas también. Me mandan así a hacer. So you are a supervisor, right? Entonces, esos son supervisores en el área de. En el área, sí. En, esa área de, en el área de afuera, ¿verdad? Sí. Entonces, usted sale. Okay. Pero solamente en esta estoy especializado por el momento porque estoy entrenando para entrar a otra área. Ya you como. Ajá, como sería. ¿Cómo se dice? Dependiente en inglés. Dependiente de farmacia, dependiente de medicina. Independiente. El que vende la medicina. Entonces, salesperson, right? Como la persona que lo vende. Ajá, como la gente de venta. Ajá, como sales executive, right? Como ejecutivo de ventas, algo así. Ajá. Que atiende y vende, ¿verdad? Sí. En la farmacia. Ok, ajá. Perfect. Pero en esa área, ¿verdad? Hay, acuérdense sí, que hay ejecutivo sí. de ventas en cuanto a call centers y todas esas cosas también, ¿verdad? Pero acuérdense no. que... En donde estemos hablando, en el contexto, así nos va a decir en dónde es que se especifica en el área. Entonces, sí. Ok, perfecto. Me alegro entonces que ustedes estén echándole ganas para poder subir de posición, ¿verdad? O sea, lo felicito también y está bien como lo dijo, ¿verdad? In brief, acuérdense que es pequeño para que usted pueda entenderlo y a la hora que la pregunte, pues usted ya sabe cómo decirlo, ¿verdad? Y defenderse. Ok, George, te miro impaciente, Giovanni. Te miro impaciente. Sorry, ya George. Ya estaba asustado. Sí, yo ya pasé. Again. Okay. Ok, Giovanni, te miro impaciente que querés participar. Al fin de. Yo estoy en the Messenger R. ¿Aria? Ajá, en el laboratorio, laborat,
no sé cómo se dice laboratorio, laboratorio. Okay, laboratory. De lentes. Some glasses, no. Laboratories or company, maybe. Compañía de a company. Mm-hmm. Mm-hmm. So you are in charge of the what? Of the delivery, right? Mm-hmm. Okay, perfect. Mm-hmm. Good, right? Thank you so much, Giovanni. Scarlett, what do you do? What's in your workplace? I am in the area of sales and promotions. In sales area. En área de ventas. Y promociones. En promotions, okay? Mm-hmm. Promotions. Okay. Okay, perfect. So, what do you do in that place? Or in that area? ¿Qué es lo que hace en esa área? Así, chiquitito, poquito. Es un call center. Mm-hmm. So, you are... Uh-huh. ¿Cómo se dice? Recibo? ¿Recibo? ¿Cómo? Sí, recibo llamadas. I receive phone calls. Y, o sea, yo tengo que convertir las llamadas a ventas. O sea, usted tiene que pasar las llamadas a otra área. No, es como que yo le llame a usted poniéndole una queja de un servicio que, mire, mi internet no sirve o mi cable no sirve. Entonces viene usted y convierte la llamada de customer service a venta. Ah, pues entonces usted está en atención al cliente. No, porque yo soy solo ventas. O sea, yo esas llamadas son como, no sé, es extraño, pero son como, ellos le llaman oportunidades de venta. Entonces, toda llamada que entra, toda la tengo que convertir a venta. Pero entonces, bueno, esa es parte, digo yo, que en customer service también, porque como está en el servicio de los clientes, ¿verdad? De recibir las complaints, que son las quejas, ¿verdad? Las complaints, pero a la vez usted está promocionando. So I receive the como no doy ayuda al cliente como a saber qué hacer, sino que nada más le tengo que vender un servicio de otra compañía. Mm-hmm. Algo raro ese es su trabajo. Okay, I receive the phone calls to receive the complaints, but at the same time I make the promotions of a new product. Se puede decir eso. Yo recibo las llamadas de las quejas, pero al mismo tiempo yo promociona nuevos productos al cliente o nuevas áreas, oportunidades para que pueda obtener un mejor servicio. Something like this, right? Algo así. Okay. So, I receive phone calls and I make promotions of a new product. Así puede decir. De hecho, tengo como una meta mensual. Mm-hmm. Si no llevo la meta, no me pagan mi comisión, vea. Ni modo, tenemos que hacerle, echarle ganas. Ok, meta se dice goal, ok. My goal is to make a lot of sales, right? O vender mucho, right? O adquirir muchos, qué sé yo, clientes, right? Something like this, clients. Acuérdense que cliente es client o puede utilizar customer, ok. Las dos palabras son válidas. Ok. Vamos a ver quiénes están más animados. Ok, Josué, Adiel, Onofre, I need your description. What do you do in your workplace? Y después vamos con Magali. Magali, te voy a te estás durmiendo. Ok, do it. Vamos a ver, Josué, díganos. ¿Qué es lo que hacen en tu workplace? What do you do in your workplace? I work in the Department of Accounting and Finance. Uh-huh. I control the finance, uh-huh, and accounting the area of the company. Okay, vaya. Recuerde que siempre usted va a decir el nombre del departamento y después al final va a decir department o área, ¿verdad? Por ejemplo, okay. Si yo trabajo en sales department, ¿ok? Si yo o sales area, o si yo trabajo en el área de finances, finance area o finance department, ¿ok? O accounting area o accounting department, siempre. O en la en production area o production department y así sucesivamente, ¿verdad? Todo siempre tiene que ir primero el nombre del departamento y luego department o area, si usted quiere decirlo así.
¿Ok? Porque el nombre sirve como un adjetivo. Entonces se pone antes del nombre, que en este caso sería the farm. Y el área okay. es el adjetivo que estamos buscando. Ok, perfect. So, who else? Vamos a ver quién más. Ok, Rachel, usted ya pasó. No, Rachel, usted no ha pasado, ni tampoco Magali. Primero vamos con Magali y luego vamos con Rachel, ¿ok? Go ahead. Bueno, I'm in both accounting and financing a production research y identify what customer want and need a daring place. Okay, in the right place, okay? In the right place. Right place, okay. I work in both, or I'm in both, in the accounting and financial area and the production area. Make sure that the clients receive the product in a good conditions, right? Or maybe in the right place, right? In the delivery, right? Okay, that's the description in brief, right? Okay, vamos a ver quién más me faltaba. Rachel, después vamos con Catherine y después vamos, Roland, ¿usted ya pasó, Roland? No, después vamos con Roland, okay? Go ahead, Rachel, okay. In brief. I am in the maintenance area. Mm-hmm. Vacuum carpet. Uh-huh. Mold mopping. Mopping. Mm-hmm. In the maintenance area, I clean the building and I sweep the floor and I mopping the floor also, right? Mopping the floor. Mopping the floor. Okay. Desde limpiando los pisos del edificio, ¿verdad? Tienda Simán, almacén de Simán. Ah, ok, en almacén de Simán company, right? Uh-huh. Almacén de Simán company, ok. Así es el modo como lo van a decir siempre, almacén de Simán company. Ok, perfect. Go ahead, Catherine Stephanie Escolero, tell us your description. What do you do in your workplace? I am a county technician. Uh-huh. Technician. Eliminatio consolidation and report preparation department. In mm-hmm. the general directory of governing a county. Okay. Verify the transaction of governing institution and autonomous institution. And prepare the quarterly annual reports. Ok, vaya, Catherine. Pero así se me va a confundir cuando le pregunten qué es lo que hace. Trate de hacerlo un poquito más simple. ¿Qué es lo que hago ahí? ¿Solamente verificar que todo esté en orden? ¿O qué es lo que hace ahí? En el departamento se verifica las transacciones del gobierno central. Ajá. Y las instituciones autónomas y la de los hospitales, ¿verdad? Okay. Que coincidan con el tesoro público. Okay, I verify that the transactions could be objective, right? Or could be in order, right? Yo verifico que las transacciones sean objetivas, ¿verdad? O estén en el correcto orden, ¿verdad? Que todo vaya como tiene que ser a las instituciones de gobierno. Mm-hmm. Okay, yeah. Governmental institutions, right? Or something like this. Así, chiquito, porque si no se me va a confundir mucho. Lo más poquito que se pueda, okay? Brief. Okay. Okay, thank you so much. Roland, okay, your turn. Después vamos con Candy. Candy, no le he preguntado, Candy. Ya lo veo ahí, paciente, Candy. Okay, go ahead. I am in the clinic area. Mm-hmm. I order and clean the company. I clean the window. Mm-hmm. I prepare the coffee. Okay, perfect. So I'm in the cleaning area. I'm responsible or I'm in charge to clean the building, right? Or the things that are in the building and everything
could be in order, right? Que todos puedan estar en orden dentro del edificio. ¿Ok? Por ejemplo, puede decir limpiar la ventana, limpiar eso, limpiar, oh, y hacer el café, ¿verdad? ¿Ok? That's the way. Muy bien, excelente, Roland. Excelente. Thank ok, you. Candy, Marisela, thank you. I work in the planning department. Mm-hmm. Planning and study. Ok. That's it? Yes. Ok, perfect. Ya ven que ya me entienden. Si yo digo that's it, ya saben que eso es ok, perfecto. Muy bien, in brief. Excellent. Congratulations. Ok, guys. Because of the time, we are going to continue with the manual. I know that you are a little bit... Pero es necesario. Necesito que todos hablemos, ¿verdad? Y acuérdense que somos 26 participantes en el grupo. Entonces tenemos que darle chance a la mayoría, ¿verdad? Algunos, pues, no están con la camarita conectada, no puedo saber si están ahí. Me gustaría que todos estuvieran conectados con su cámara para poder evaluarlos, ¿verdad? Pero es, no, es algunos si no estamos. Ok, Carla, la veo, Carla, desde hace mucho tiempo. Carla, dígame en su descripción, ¿qué hace en su workplace? What do you do in your work, at your workplace? I can hear you. También tenemos a Luis. Luis. No hemos evaluado a Luis. Somos bastantes, por eso nos lleva un poquito de tiempo. Les pido paciencia, ¿verdad? Yo sé que a veces nos... Mucho tiempo espera, ok. I know that. But we had to do it, okay, in order everybody can participate. Okay? Vamos, Roxanita, ¿podría conectarme el micrófono, amorcito lindo? Porfa. Es que no la escuchamos. Good evening. Good evening. Thank you so much. Some problems. Uh-huh. I am administrative. I am administrative assistant. Okay, assistant. Reception. I'm reception. Okay. I am reception. You are a receptionist. Receptionist. Okay, perfect. I am distribution database for case. Uh-huh. I am elaboration of cover little and internal reports. Uh-huh. I verify connection of extensions. Mm-hmm. Petty cash manager. That's it. Database. Customer services via telephones and face to face. That's it. Well, okay. Entonces usted es receptionist, right? You are in charge of what? It's just that everything it's okay, right? Todo esté en la mejor manera y pues es que ahora había mucho. Ya no me acuerdo muy bien. ¿Qué es lo que hacía? Lo que hago son cartas de presentación, también elaboro reportes internos. Ok, I elaborate internal reports, muy bien. Presentations, right? Es un call center, también verifico la conexión de extensiones, doy atención a clientes de manera presencial y vía telefónica. Ok, entonces Carlita, usted puede decir, ok, I'm a receptionist and I attend clients not only in presential right ways, but also phone calls, right? Puede decir, no solamente los atiendo presencialmente, sino que también atiendo llamadas, ¿ok?
Y I make presentations and also I make reports, internal reports, right? Reportes internos. Sí. In the company, usted eso puede decir, ¿ok? No se me complique mucho porque entonces se me va a enredar. Trate de decirlo así lo más simple posible, ¿ok? Chiquito. Ok, you're welcome. Congratulations, yo sé que es un gran esfuerzo. Y ahí lo podemos hacer un poquito, pero ya tenemos toda la información. Hay que hacerlo con comitas y así para abarcar todo, ¿ok? Thank you so much, Carlita. Thank you. Anda malita de la garganta, ¿verdad? Thank you. I'm sorry, Liza. Okay, don't worry, okay? Ictalina Castro, are you ready? Assistant to contact, accounting. Accounting assistant? Elaboration, cotization. I see the Gmail. Mm-hmm. Hay reporte de ventas, ¿cómo se dice? Ok, sales report. Sales report. Ajá. Sales report. I call my, ¿cómo se dice? Cliente. I call the customers. I call the customer. Uh-huh. No more. No more. Okay, perfect. That's it, right? No more. That's it. That's it. Well, that's it. Okay, perfect. Thank you so much. That's okay. It. Okay. Okay, guys. So because of the time, congratulations, everybody, because I know that you are making your best effort to do that. But that's the way we are going to learn how to describe what we do in our workplace, right? But we need to express your ideas in a short way, because if you add a lot of information, the people that are hearing you doesn't going to understand you, okay? We are going to make it in a brief, okay? The most short that we can, okay? The most clear that we can, in order that you can remember that you are not going to get confused in that, okay? So let's continue, guys. Let's open the manual again. And we are going to continue with the practice, okay? So we are here, right? So we finished this activity. So we are going to get unit 3, okay? And unit 3 is about what we were discussing the last time. It's WH words, okay? Where do you work? Okay, ¿dónde trabajas? Okay, how to use simple present information questions. That was the topic that we were discussing the last class. What I do? Where do you work? When do we go to the meeting? How do they plan the marketing? What time do you take a breakfast? I supervise the production workforce. I work in the accounting department. We go to the meeting 2 times a week. There I investigate the customer needs. And I take the breakfast at 8 a.m., okay? Eso es referido con lo que estuvimos practicando la pasada acerca del tiempo, acerca de lo de las WH words y preguntas utilizando el auxiliar do or does. Estos son algunos ejemplos de esas preguntas. No es que nosotros, son ejemplos, okay? Ahora viene el tiempo de nosotros. Dice, create questions based on the answers. Acá lo que tenemos... A nosotros nos están dando las respuestas y según la respuesta que usted tiene acá, así usted me va a crear preguntas utilizando las WH words. Por ejemplo, tenemos, I have to write a report about the productions every Friday. ¿Ok? ¿Cuál sería la pregunta aquí? I have to write a report. Sí, dice que yo tengo que escribir los reportes acerca de qué. De producción. Acerca de la producción cada viernes. ¿Qué es lo que les está preguntando? What do you do on Friday, right? ¿Qué es lo que haces los viernes?
Va, ahí me lo escriben en el cuadernito. What do you do on Friday? What do you do on Friday? Ah, I had to write reports about the productions every Friday. Ok, yo tengo que escribir el reporte de la producción cada viernes. Ok, y así sucesivamente. La número dos tenemos, I work in a blue building. ¿Cuál sería la pregunta? Es un edificio, ¿verdad? Habla de un edificio. Yo trabajo en el edificio. Where do you work? Muy bien, excelente, Candy. The next one, number three. Maria and I start working at 10 p.m. What's the question? When or what time? Dice que María que tiene que estar. Ajá, dice, María y yo empezamos a trabajar a las ¿qué? A las 10. ¿Y cuál es la pregunta que utilizamos para preguntar acerca de las horas? What time do you? Acuérdense que la relacionamos con la actividad. What time do María and I start working? ¿A qué horas María y yo empezamos a trabajar? Ah, María y I start working at 10 p.m. So, usted va a escribir, what time do María and I start working? Y le cierran el signo de interrogación. What time do María and me? Exactly. And I. And I. Yes. And the next one, number four. We design and other create the new product. What's the question that fits better? What do we do in the company? Could be, right? ¿Qué es lo que hacemos en la compañía? Ah, unos diseñamos y otros creamos el producto nuevo, ¿verdad? Puede ser. What do we do in the company? What do we do in the company? ¿Qué es lo que hacemos en la compañía? Ah, we design and others create the new product. Ajá. Ya les pasé. Eso sí es, se pasa. Okay, so number five, the last one. They have a meeting because we have to talk about the inflows and the outflows. ¿Qué decíamos que era inflows? Entradas y salidas. ¿Qué pregunta es? Miren, ahí les están dando una explicación del por qué, ¿verdad? A meeting because we have ¿Cuál era la WH words que se utilizaba para explicar razones? Wow. No. No. To whom? No, ¿a quién? No. Why no?
Why, okay, muy bien, ¿por qué, right? Ajá, mm-hmm. Why why are you going to have a meeting today? ¿Por qué van a tener una reunión ese día? ¿O por qué van a hacer una reunión ese día? Why? Because they have a meeting because we have okay, to what talk do they about have a meeting? Esa es la cosa. What do they have a meeting? ¿Por qué ellos tienen una reunión? Ah, they have a meeting because we have to talk about the influence what and the outlook. What do they have a meeting today? Why do they have a meeting? Puede ser a meeting o puede ser meeting today. Puede ser las dos. Okay? They have a meeting because we have to talk about the inflows and the outflows of the company. Could be like this, right? Today. Mm-hmm. Y acá tenemos, why do they have a meeting today? Today. Yes. Vaya, ahora mire chicos, tenemos el paso número 6, ok, your turn, ese es su turno chicos, create questions with the WH words provided below, ok, then ask the question to your partner. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer parejas y vamos a trabajar. Usted va a hacer preguntas utilizando las WH words que tiene acá, miren, que es what, when, where, why, who. Y luego le va a preguntar a su compañerito. Y luego su compañerito también va a hacer sus preguntas con estas palabras. Y luego después de que usted le pregunte, él le va a preguntar o ella le va a preguntar a usted. ¿Ok? Y para eso vamos a hacer unos breakout rooms. ¿Ok? So, give me some minutes and then we are going to make the breakout rooms. Is clear what you are going to do right now? ¿Está claro qué es lo que van a hacer, chicos? Yes. Okay, perfect. Let's continue. Vamos a ver how many of you are there. ¿Cuántos hay, chicos? Que ver, 25. Ajá, díganme, George. No, de solo una pregunta vamos a formular. No, usando tienen que utilizar, cada una, digamos, una con ahí, what, una con when, una con where, una con why, una con who. En total son 5 preguntitas por cada uno, ¿ok? Híjole. No. 5 con what, 5 con when, 5 where, why. No, una, solo una con cada una. Ay, no, Dios mío, dije yo. No, ya sabría. No, una ay, con sí, what. Están las 5. No. Una con no, when, una con where, una con why y una con who. Por ejemplo, who's your teacher? Who's your father? Who's your brother? Who's your best friend? Who's your husband? Who's your boyfriend? Who's your son? ¿Cuál es tu hijo? Who's your daughter? Etcétera, etcétera, right? You can use that. Or who's your what? Who's your friend? Something what? Like this. I don't know. Okay, but después de, you have to use the word who, okay? ¿Qué significa quién, okay? That's the point, okay? Mm. Go ahead. Voy a hacer las breakout rooms. Si usted está solito, lo voy a cambiar a otra, okay? Porque algunos que solamente están de oyentes. Okay, go ahead. Vale, dan click, click, click. It is bedtime en la misma sala, me quedo chico. Wow, vamos a ver. Go ahead. Unámonos, chicos. Amanda ya se unió. Ok, perfect. Go ahead. Luis, vamos a ver. Carla. Ok, Amanda y Scarlett ya están juntas, ok. Carla, Roxana ya se unió, perdón.
Marvin Alexander López Carranza tiene que unirse, Marvin. Luis Beltrán ya se unió. Vamos a ver, ¿quién más? Magali Vázquez ya se unió. César Alas. Va, Ernesto también. Bueno, entonces voy a empezar a mover, chicos, a los que estén. César, te voy a mover con Magali a sala 9. ¿Ok? Ahí está. César, lo pasé a sala 9. Bueno, vamos con el siguiente. George, ok, George, te voy a pasar a la sala 8. Ok, perfecto. George, lo moví a sala 8. Dele clic ahí. Vamos a ver quién más. Who else? Let's see, let's see. Vamos a ver Candy Marisela. Vamos a ver Candy. ¿Quién está solito? Ok, Candy. Vamos a moverla a sala 1. René. Ok, René, te voy a mover a sala 1. René lo moví a sala 1. Pásese. Roland está solito. Vamos a mover a Candy a la sala 6. Candy la moví a sala 6. Ok, perfecto. Vamos a ver quién más está solito por Italina. Aquí. Ah, ok, Italina. Italina, ¿estás dónde? Déjame ver, Katherine. Vamos a mover con Italina. La vamos a mover. Pero yo no estoy conectada. No se ha unido, Italina. No me he unido. Entonces, una, se dele clic ahí, donde dice join. Donde dice join. Espérame. ¿A dónde aparece? Porque no me aparece. ¿No le apareció? No, este vale. Me apareció un momentito y se me quitó. Entonces, permítame ya ahorita. ¿Con who? ¿Qué cosa puedo hacer, Miss? ¿Con who? Who's your teacher? ¿Cómo? Who's your teacher? ¿Quién es tu maestro? Who's your friend? ¿Quién es tu amigo? Ok, sala 2 se lo vamos a pasar a sala, que ver. A sala 3. Ok, vaya, vamos a ver. Katherine, vamos a mover a sala 3. Me lo manda a mí porque no me... Katherine la movió a sala 3. Ya, ahorita se lo vuelvo a mandar. Okay. Permítanme. Ok. Vamos a ver. Thank you, Mick. You're welcome. No worries. Vamos a ver, participante. Qué raro, pero aquí aparece. Vamos a ver, ¿dónde está Italina? Vaya, te voy a mover a sala 8. Vaya, le llegó ahí, Italina. ¿Y tal? ¿Le llegó el mensajito? Ok, perfecto, gracias. Thank you so much. Bye. ¿Qué más está solito? Nobody else? Who is alone? No? Ok, so vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a ver cómo está la cosa. Ok. Vamos a ver, let's see. Un mensaje, vamos a ver.
Eduardo Reyes no se unió. Eduardo no se ha unido. Eduardo, únase a la sala, please. Who else? ¿Quién más está solito? Vamos a ver. Catherine. Catherine Stephanie Escolero. Vamos a ver. Vamos a unir a sala 2. Catherine la movía a sala 2. Ok, perfecto. Vamos a ver. Eduardo Reyes lo asignas a la 1, please, únase, join us, join us, join us. Vamos a ver, mándeme la invitación de nuevo, por favor. Ok, perfecto. Vamos a ver, Eduardo, yo creo que ya le mandé a Eduardo. Vamos a ver quién más está. Josué Álvaro.
Where do you live? I am living in Santa Ana. Where do you study English? I study English because solo nos faltaría el de aquí. Practice, hello guys, practice, practice, right? Solo lo voy a estar chequeando, chicos. ¿Qué pregunta hacer con a quién? ¿A quién le gusta participar? Los que quieran participar. Practiquemos, practiquemos. Aquí ando supervisando cada grupito. Ok, ahí me van a ver entrar y salir. Ya la vimos. Ya, bien, no, dicho. No habíamos dado cuenta. Ya dice que no. Vale, entonces lo puedo dejar practicando. Tenemos de practicar la preguntita porque ya vamos a terminar. Oigan, vamos a, voy a chequear a los demás grupitos para mientras ustedes están trabajando, ¿ok? Ahí estamos, ya. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Good, good. Ahí estamos buscándola. Pretty good. Excellent, right? Good. Okay. Right. Vaya, I'm just checking the work of each group, right? No se van a asustar si me ven entrando y saliendo así de repente. Okay. No worries. Continue practicing. Okay, I'm going to check the others. Okay, thank you. Okay, thank you, man. You're welcome. Sí, ya están, ya tenemos entonces la sí. Pregunta. Pero lo que no entiendo, ¿cómo la vamos a hacer? Si la vamos a regresar, de, ¿en qué manera la vamos a regresar? Para decirla. No dijo, ¿verdad? No, no dijo, pero tenemos las preguntas y las vamos a decir entre nosotros y la respuesta. Uh-huh. Eso quiero, a ver, ya nos va a decir ahí. Hello guys, I'm here. Okay, what's your question, guys? I noticed that you have any questions, some questions about the activity. Okay, so what's the point that you have to practice? You are going to decide who is going to start with the conversations. You can start with later first, right? With Magali. Magali is going to ask Cesar, and then Cesar is going to answer the question. For example, when is your birthday?
what do you do in your free time, or where do you live, or maybe who's your friend, your best friend, y usted va a contestar esas preguntitas, ¿verdad? Como usted pueda, lo más cortito, ¿verdad? Lo más simple, ¿ok? Y después van a switch. ¿Qué switch? Van a cambiar de rol. César le va a preguntar a Magali y Magali va a responder las preguntas. ¿Ok? Bueno, no se van a asustar porque voy a estar entrando y saliendo, chequeando los grupos. Estoy chequeando cada grupito y ahorita pues ya veo que han avanzado. Ahora les falta solamente la práctica. Hagamos la práctica y voy a chequear al siguiente grupo. ¿Ok? Thank you so much. Bueno. Did you finish, Luis? Vaya, acuérdense que tenemos que hacer la práctica. Voy a chequear los grupos. Uno. Hello, guys. How was your day? How was your job? Your work, perdón. Your day and your work. Ay, no, ya me está trabando la lengua. Okay. ¿Cómo van, chicos? Bien. Bien. ¿Ya se preguntaron algo? Oye, ahí armaron la pregunta. Ok. Sí, Armando, solo nos faltan dos. Ah, vaya. Tenemos tres. Ok, perfecto. Ya casi terminamos, because it's the time, sí. Ok. Si no alcanzamos a terminar, pues lo terminamos mañana. Solo con que completen las cinco preguntitas. Está bien. Y quedamos, ok. Solo estoy chequeando que los grupos estén trabajando, ok. Y sean sin apretar. Ok. Y lo pego en un ratito. Bueno. Chao, bye. Finish, did you finish, guys? Finish? Okay, perfect. Vaya, vamos a regresar otra vez because of the time, right? Vamos a ver. Let's see. Vamos a cerrarlas porque ya estamos sobre tiempo. Tenemos que pasar la lista, chicos. Hello. Welcome again. Okay, what time is it, guys? What time is it? Everybody. What time is it? Vaya, mire, algunos pudimos hacer la práctica, ¿verdad? No solamente armar las oraciones, sino que también hacerla oral, ¿verdad? De preguntarse uno al otro, ¿verdad? Las preguntas que pues usted había elaborado utilizando los WH words. Pero al otro sí no tuvimos mucho chance. Entonces, por el tiempo, porque si se fijan ya son las 10 exactos y necesitamos pasar la lista. Vamos a seguir mañana con la de las preguntas, ¿verdad? Y pues ahorita nos quedamos hasta aquí. Solo me dejan pasar la lista por segunda vez y luego pues nos despedimos, ¿ok? Deme unos minutitos para abrir acá el documento y luego los llamo. Ok, let's see. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present. Thank you, everybody. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani. ¿Alguien me puede notificar si Dani está conectado? Please, could you help me with that? No? No, teacher. Okay, perfect. Vamos a ver. Okay. Daniel Alexander Villavicencio Enrique. Present, teacher. Okay, thank you. Denise Scarlett Montano. Present, teacher. Thank you, Scarlett. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you. Vamos a poner acá. Let's see. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher.
Thank you, Ictalina Castro. I am here, teacher. Thank you, Jared Salvador Palma Arteaga. No, Jorge Armando Vázquez Guevara. No, okay, José Abel Molina Argueta. No, José Abel. No, o Josué Ariel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Teacher, sorry. Present, teacher. Conectado. ¿Cómo? Present. Dicen que, bueno, estoy viendo en el chat que dicen que Dani sí está conectado. Dani, ok, vaya, permítame. Dani Ventura sería, right? Dani, ok, perfect. Thank you so much. Perdón, chicas. Carla Roxana, Jorge sí. Jorge Vázquez dice que lo sacaron. Lo sacaron, sí. Carla Roxana Landaverde. Catherine Stephanie. Present, Cero. Teacher. Ok, thank you, Carla. Present, teacher. Ok, Ligia Magali Vázquez. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Thank you. Marvin Alexander López Carranza. Marvin. ¿Alguien me podría decir si Marvin está conectado? Present, teacher. Ok, thank you, Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo. René dice que este le apagó la compu. Ah, ok, pero sí, él estuvo conectado. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Rosa Isela López de Hernández. Present, teacher. Thank you. Yancy Lizette Alemán Rubio. Yancy. ¿Alguien me puede corroborar si Yancy está conectada? No se conectó. Ok, perfecto, gracias. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Esperando que mañana pues sea mucho mejor. Espero que hayamos aprendido, espero que hayamos practicado y mañana pues vamos a continuar. Si se fijan, casi no abarcamos mucho de manual porque son actividades en grupo que requieren mucho tiempo, ¿ok? Pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, ¿ok? Perfecto. So, nada más desearles una feliz noche, que descansen y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. Hoy no vamos a pasar los 10 minutos porque ya nos pasamos de la hora. Teacher, okay. Solo le quería preguntar algo. Dígame, lo que estaba diciendo cuando inició de lo con respecto a lo del formulario era. Sí, es eso es para el segundo módulo. Acuérdense que el módulo 1 es el que estamos haciendo, ¿verdad? El curso. Uh-huh. Entonces, para que usted se pueda inscribir en el módulo 2, ahorita algunos ya les mandaron mensajitos. ¿No les han mandado a todos? No, todavía. Vaya, me imagino que quizás por los que van más adelante se les están mandando. Eso se los están mandando para que usted tenga sus papeles pues ya con tiempo, porque a veces cuando van a empezar el módulo 2 dan una cierta fecha límite y a veces no es que nosotros como participantes no querramos dar los papeles a tiempo, sino que a veces pues por circunstancias la compañía pues se tarda un poquito. Entonces por esa razón a veces perdemos el matricularnos en el módulo 2 por la fecha límite. Yo tengo esa pregunta. A mí me mandaron ese correo que tenía que enviarlo, pero ya me aparecía como que ya le habían enviado la solicitud a la empresa. Uh-huh. Solo que la empresa dice que no quieren los sellos así digitados, sino que tienen que ser como tienen que ser firmados en una hoja, ¿verdad? Y si es posible llevarlos así en físico o mandar las fotos, dice, pero de que ya vayan con el sello original. Ajá, que sea siempre físico y tomarle captura, me imagino, ¿verdad? Que no sea digital. Sí entonces es de hablarlo con su jefe, ¿verdad? Y por eso se los están mandando con tiempo, 2 semanas, digamos, de anticipación para que usted no tenga ningún problema, porque como les digo, ya se ha dado casos de que han perdido la matrícula en módulo 2 por la tardanza, ¿vale? Porque se pasaron de la fecha límite, pero no es culpa de unos participantes, ¿sabes? Muchas veces, entonces por eso que lo vamos a hacer con tiempo. Entonces, si le mandan el mensajito, trate de estar pendiente, trate de estar ahí presionando un poquito para que se lo den a tiempo, ¿ok? Okay. ¿Hay otra preguntita, chicos? Solamente, teacher. Okay. ¿Alguien más? ¿Someone else? ¿No?
Vaya, entonces nos vamos a la camita. I go to bed and you go to bed too, okay? Good night and bye bye. Good night, teacher. Okay, bye, don't bye. Forget to make the homework. No se olviden de hacer la tarea. Good night, bye, okay? Bye bye, take care. See you. Good night. Good night, Carlita. Bye bye, take care. Bye. Bye, Magali. Thank you so much, everybody. Let's see. Bam, bam.